La primera pregunta que trata un poco sobre si recuerda el diario España de Tánger y qué recuerda, sobre todo en cuanto a sus artículos que criticaban un poco el régimen franquista, hablando de libertad, democracia, comunismo, aquellas Bueno, cosas. Tánger, como usted sabe, pues fue ocupado por España durante la guerra y allí se estableció un sistema peculiar. En cuanto la guerra terminó, pues se volvió a aplicar el régimen anterior y España dejó de tener la responsabilidad de ello. Pero precisamente por el origen que tenía allí, desviamente un sistema de tolerancia a la europea, y recuerdo perfectamente, vamos, que eso de vez en cuando la valor, pero en fin, como era sobre todo para influir en la zona norte de Marruecos, no veo problemas de ninguna clase. Pero fue uno de los sitios en los que se pudo experimentar, igual que en las revistas del Instituto de Estudios Políticos, un sistema de libertades en cuanto al pensamiento. Manuel Cruz Fernández, que fue el último director que tuvo el diario España de Tánger, y me comentaba que el diario España de Tánger en su última etapa tuvo una crisis económica muy grande y que usted ayudó bastante a que Bueno, como es sanara. natural, no interesaba que desapareciera el periódico, precisamente bajo el mandato español, que todos sabíamos que era provisional, y yo me permitía cumplir con mi obligación. El diario España de Tánger es un libro que narra la historia del periódico más singular de todo el franquismo. Fue fundado en 1938 por Juan Bekveder, alto comisario de España en Marruecos, para favorecer la propaganda franquista durante la Guerra Civil Española. Sin embargo, su director, Gregorio Corrochano, famoso empresario y crítico taurino, permitió que surgiera una línea antifranquista y para ello contrató a las mejores plumas republicanas. Entre ellas muchas represaliadas del franquismo. También en este libro se habla del contexto histórico de Tánger, de la zona internacional, de los artistas, de los escritores de la Beat Generation, de los magnates, de los actores de Hollywood, de los cambistas, de los contrabandistas y, como no, de los espías. Entre ellos uno que fue uno de los puntales del diario España de Tánger. Igualmente se incluyen más de un centenar de fotografías, muchas de ellas inéditas, para ilustrar de manera real, viva y evocadora las vicisitudes de los protagonistas de esta historia.